un relato sobre nostalgias y afectos. Así ha catalogado la crítica el más reciente espectáculo del grupo Teatro de la Fortaleza. La pieza apuesta por lo documental y la reconstrucción de la memoria, por momentos en tono intimista, aunque también se narra desde una dimensión colectiva. Todos mis hermosos caballos nace de la historia personal del propio actor Abel Domínguez. La obra fue presentada al público en 2021 y suspendida por la pandemia de COVID-19. Ahora regresa como parte de la oferta cultural del Teatro Tomás Terry de Cienfuegos. Parte de dos ejes fundamentales. Una historia personal de uno de mis actores, que es el actor que trabaja en el espectáculo, y una historia que viene de la literatura, del mundo de la literatura, que es una novela de un escritor alemán del siglo XIX que se llama Henry von Kleist. El autor y la novela se llama Michel Collat. Bueno, son las dos, tanto la novela como la historia del actor son muy parecidas, y yo lo que hice fue como que fundirlas las dos y enriquecerlas con textos de grandes autores de la literatura que hacen una alusión al mundo equino, digamos, ¿no? O sea, Tolstoy, con el hijo de Cardoso, Cormac McCarthy, etc. El dramaturgo y director Atilio Caballero propone la visión de quien enfatiza la puesta en escena como fundamento del espectáculo, por encima incluso del desempeño actoral. De ahí la intención de integrar a María Carla Rifat en el chelo y al artista visual cienfueguero Daniel Antón. Una chelista que hace la música, toda la columna sonora del espectáculo en vivo, y un artista plástico que va construyendo la escenografía de la cual habla el actor a medida que el espectáculo va transcurriendo, o sea que tiene también un carácter performático. Para algunos, Todos mis hermosos caballos constituye un tributo a la belleza de la palabra, para otros un paso adelante en la búsqueda de ese lenguaje que mantiene vivo el teatro, ese que trasciende la anécdota y tensa el fluir de las emociones entre la escena y la butaca del espectador. Desde Cienfuegos, Ángel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.